con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Ambrosio. Muy buenos días, soy Jesús Moreta, soy el responsable de... Sí. Vamos a ver, tengo aquí un informe referente a la furgoneta color verde. Sí, sí, que la sí. Tuvo usted con un golpe y parece ser que hubo una reclamación por parte de ustedes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ustedes, que no han vuelto a pasar ni a hacer revisiones a la furgoneta? No, hombre, nada. Por supuesto. Y es más, se tiene que comprar otro coche con seguridad que no va a ser... Vale, pues bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado, porque para mí, ante todo, resulta, son ustedes. Resulta que la furgoneta es un coche de trabajo. Sí. Entonces, a mí me dieron un golpe a finales de septiembre, me parece que fue. Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, yo lo llevé... no haciendo más que, bueno, no trabas, no, que no está, que no pasa el perito, que no sé qué, que para acá, que para allá, pero bueno, el caso es que a mí me dieron la furgoneta en enero, y vamos, y era como si se lo dijera a la pared las cosas, igual, vamos, una cosa vale, es como vamos a ver. El que se le dice a la pared y no le hace caso a nadie, ya, y así, pues ya está. Me disculpa, vamos, un segundito, señor Ambrosio, sí. Me disculpa, vamos, yo como responsable a nivel nacional... Por supuesto sí. Que todas las quejas y reclamaciones son atendidas, soy pues, yo el responsable. Se lo han mandado. Ya, pero déjeme terminar, señor, porque le veo a usted también un poco como que no da usted aire al respeto. Es decir, déjeme por favor explicarle también un poquito, vamos a ver. Sí, porque sí. Usted tendrá su parte como cliente, que no se la voy a discutir, pero me va usted a disculpar. Primeramente nosotros dependemos de un seguro que es el que nos autoriza a piezas y la reparación hasta que se efectúe la situación. Primer punto. Segundo punto. ¿No es usted un poco exigente? Perdóneme. Que yo soy exigente. Pero señor, si vino usted cuatro veces... Yo es que me estoy... Oye, perdona. Yo me estoy buscando la vida con esa furgoneta. Si yo no tengo esa furgoneta, yo no puedo buscarme la vida. Ya. ¿Vale? No es exigente. Son tres meses largos. ¿Sabes? De decirme y de engañarme que dentro de... No, perdóneme. Porque, no, nosotros no engañamos. Lo que sí vino usted es cuatro veces a que le quitáramos cristales de la furgoneta. Y eso es una cosa... ¿Cómo? Que... Hombre, que vino usted hasta cuatro veces al taller, señor. ¿Y qué? ¿Cómo ¿Y qué? Que... Hombre, hombre, que... Oiga, que no son criados de usted esta gente tampoco, perdóneme. Oye, criados no son, pero el trabajo está mal hecho. Y si no lo hacéis bien... Se irá las veces que haya que irse hasta que lo hagáis bien. Yo lo que le digo es una cosa, señor Ambrosio, y se lo digo de corazón. Clientes como ustedes, que no van a pasar sí. Las revisiones al taller, que ahora se van a otro sitio, venga usted con algún problema más al taller, que me parece a mí que va a ir usted, pero bien largo, ¿eh? Se lo garantizo ya. Ustedes como clientes son traidores, para empezar, falsos ¿Ah, sí? Y exigentes, sí. Lo que tú digas. No. Lo que tú digas. Pero que ya no vaya a pillar ni un chavo como mío. Pero señor, que está usted comprando una furgoneta cada tres años. No me sea usted, por favor, una persona con tanta exigencia. ¿Cuánto cambias tú de coche? No, perdóneme, yo los tengo gratis porque trabajo... Hombre, ya está. Claro. No, simplemente encima, le digo una cosa. Encima presume de coche de lo que no es suyo. No, es que me los ponen... No quiero entrar en debate ni nada. No, simplemente... No quiero entrar en debate. Yo compro el coche cuando me hace falta. Ni más ni menos. Bueno, pues yo le digo claramente, me digas. Y se lo digo como responsable del el departamento de ventas y atención al cliente, que clientes como usted nos sobran. No queremos gente problemática como usted. Venga, hasta luego. No, le paso un momentito, espere. ¡Ahí va! ¡Ahí va que se me ha ido! No me cuelgue el teléfono. Le voy a pasar con el director general del de España. Y en Alemania, sí, ríase ahora. ¿Qué se llama, Domingo? El de los cristalitos. Atiéndele, Domingo. Ambrosio. 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 ¿Cómo has caído? Isidro. Dime, Ambrosio. Eres un mamón. Oye, pero escucha un momento. Todos los días. Pero escucha, un abrazo muy grande a los dos. Y que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Vale. Un abrazo muy grande. Hacía un programa muy guay, tío. Muchas gracias, Ambrosio. Venga, un abrazo a los dos, adiós. Venga, adiós. Adiós, Chino, gracias. Adiós, Domingo. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, doña Elena. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del departamento de la compañía de... Sí. Vamos a ver, hemos estado mirando los albaranes de todos los servicios que se le han hecho a usted y estamos viendo en el albarán que nos han mandado de Palma de Mallorca. ¿Cuántos routers tiene usted, aparte del que le hemos instalado que le funciona? ¿Del que me funciona uno? Es que tenemos aquí un albarán donde hay tres routers que se ha quedado usted en su domicilio.
Ah, vale, sí. Me mandaron 3, pero ya avisé. Ya, pues eso no está... ¿Y si nadie viene a recogerlos? Sí, pero la cuestión no es que usted... nosotros tengamos que ir a buscarle, ya que le estamos haciendo el favor de mandarle un router totalmente gratuito, de que nosotros también tengamos que trasladarnos hasta su oficina. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Hombre, ¿Me tengo que desplazar yo? Vamos a ver, señora, yo se lo quiero explicar porque como delegado del departamento de router, pues quisiera comunicarle de que me parece que ustedes los clientes, a la mínima, lo veo normal de que ustedes reclaman y que ustedes nos llaman la atención porque no les funciona sí, el router. Sí, sí. Pero así como llamé para reclamar, llamé para decir que yo tenía que me había mandado 2 routers de más. ¿Eso no lo tiene puesto? No, eso en el informe no está. Pero de todas maneras, podría haber usted insistido tantas veces como ha insistido de que no le funcionaba el router. Hombre, perdona, pero yo sí llamo porque no me funciona el router. Yo estoy pagando un servicio, ¿eh? No, pero me va usted a disculpar porque yo la entiendo perfectamente cuál es su reflexión. Vale, y yo le entiendo a usted también. Sí, pero quiere decirse que usted ahora lo que se está poniendo, digamos, un poco en defensa es que como sabe usted perfectamente que yo tengo detectado que usted tiene 2 routers más, que lo tiene usted en la caja sin estrenar y sin hacer uso de ellos, ahora sí, como yo le llamo a usted, es cuando usted me dice que si no vemos nosotros a por recogerlos. Es que me parece un poquito, perdóneme, de ser un cliente... Ustedes no me lo han traído aquí, pues ustedes tienen el derecho de venir a recogerlo. No, perdóneme, pero es que nosotros en la compañía telefónica, nosotros no somos criados de nadie. Mira, sinceramente, yo ahora mismo he comprado otro router, yo, con mi dinero, a ver ahora, y ahora tengo un wifi. De todas las maneras, que sepa usted que en primer lugar usted no puede cambiar de router, ya que tiene usted asociado con nosotros una línea que se le ha montado una instalación. En segundo lugar, le pediría, por favor, que me pidiera disculpas de la forma que me ha tratado usted cuando lo estoy intentando explicar. ¿Qué? ¿Que yo te pida disculpas a ti? Yo a ti no te tengo que pedir disculpas, perdona. ¿Le he faltado el respeto en algún momento? Le estoy diciendo que me ha faltado el respeto de una manera vulgar. Ah, diciendo... ¿Te he insultado? ¿Te he faltado el respeto? No. Sí, pero yo le estoy diciendo ahora, señora, que hemos detectado por la línea de que usted ha cambiado el router y en nosotros no podemos aceptar que usted tenga un router que no es el contratado por nosotros. Quiere decirse que usted... Dale. No, discúlpeme un segundito porque la nota usted un poco grosera. Perdóneme, ¿eh? Le pido, a por ver, favor. A ver. Y le voy a decir una cosa, señora Romero, y se lo digo ya fuera a nivel profesional y fuera de todo. No tiene usted educación, primeramente, porque la estoy tratando con muchísima educación. En segundo lugar... Y yo a usted también, perdóneme. No, usted me ha faltado... También, no. A ver, ¿en dónde te ha faltado el respeto? Me ha faltado el respeto primeramente porque usted se ha quedado con 2 routers y no ha dicho no, nada. No, perdona, sí. Ahora llámame ladrona, si te parece. Perdona, no. Ahora llámame ladrona. No, yo a usted no la estoy llamando ladrona, simplemente que tiene no, usted es mucha lo que cara. Estoy diciendo que me estoy quedando 2 routers. Venga, ¿los a buscar? ¿A mí qué me dice? Le vuelvo a repetir que nosotros en esta compañía no tenemos criados que vayan a buscar nada a las casas. Pues mira, me tengo que ir. Sí, bueno, perfecto. Correcto, me parece perfecto que tenga usted hijos y yo tengo que seguir trabajando y atendiendo a gente por lo menos más educada que usted. Lo que sí le voy a decir es una cosa. A partir de este momento que cuelgue el teléfono, se queda usted sin línea telefónica. Eso se lo garantizo. Pues venga. Sí. Venga. Y pachulo, pues pachulo, mi pirulo. Tu pirulo. Sí, le paso un momentito. Devuelve los routers. ¡Qué cabrón eres, tío! ¡Pero Elena! ¡Pero Elena! ¿Qué? Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando, Miguel, una broma. Todo cariñosa. Ya lo sé. Pero que sepa que yo le he metido 14 ya. ¡Ay, que te has quedado con 2 routers más! ¡Ay, bebé! Bueno, que es una bromita cariñosa que te está haciendo Miguel. Un besote muy grande a Palma de Mallorca. Muy bien, gracias. Venga, un besote a los dos. Adiós. Chao. Devuelvo el router. Con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. Dime. Que estamos mirando la caldera y pierde agua, ¿eh? Vaya por Dios. Entonces, he hablado con Carlos y no sabemos qué hacer porque si quitamos el tubo, lo mismo no tenemos luego para ponerlo, porque no es del Allen, es el tubo del 612. Bueno, pero ¿de qué caldera me estás hablando? Es que me ha llamado Gonzalo esta mañana porque la caldera pierde agua, pero... Dime, José. No, soy Ángel, ¿eh? Ah, Ángel, dime. Vamos a ver, ¿de qué caldera me estás hablando? Estoy aquí donde Marisa, en el barrio del Pilar. No, pues te has equivocado, yo no tengo por ahí nada, ¿sabes? Ya. Entonces, a lo que me ha comentado, me ha dicho Carlos, que tú a lo mejor tendrías piezas... No, que yo soy un particular. Si pero... es que me ha llamado, escucha un momentito, Ignacio, espera.
Espera, no, Ignacio, no, soy Ángel. Espera un momentito, Ignacio, que te cuento. Que soy Ángel. Escucha un momentito. ¿Me oyes bien, Ignacio? Sí, sí, hombre, claro. Ignacio, no, que soy Ángel. Ignacio, ¿me oyes? Que soy Ángel. Escucha, Ignacio. Ahora te oigo bien. Que soy Ángel. Ah, vale, escucha un momentito. Sí, dime. Es que me ha llamado Paco esta mañana porque... ¿Pero qué Paco es ese? Paco, el cuñado de Marisa. Pero que no conozco yo a nadie. Escúchame, escucha un momentito. Venga, venga. Escucha un momentito. Pero vamos a ver, que yo no tengo que yo no estaba hablando... Oye, escúchame un momento, macho, porque es que llevo todo el día con la caldera. Dígame. Oye, que se ha cortado. Dime. Vamos a ver, mira, un momentito. Venga. Se ha ido Cárdenas esta mañana con la furgoneta para allá. Bueno, ¿qué Cárdenas es ese? Escúchame un momento, macho. ¡Mierda, hombre, ya estaba mierda ya! Dígame. Oye. Dime. Vamos a ver si... Venga, vamos a ver si lo entendemos. Mira, escúchame. Venga. Me ha llamado Cárdenas esta mañana. ¿Pero qué Cárdenas es ese? Dímelo. Escúchame un momento, que te empiezas... Oye, que yo también tengo derecho a hablar, ¿eh? Yo te estoy explicando que a dónde está instalada esa caldera que estáis mirando. Mira, escúchame un momentito. Se ha ido Chávez para allá, se ha ido con MJ, que MJ va a montar todos los azulejos de la cocina. Pero, ¿dónde está esa cocina? Pero espérate un momentito. ¿Pero cómo voy a esperar? Yo te estoy diciendo que ¿dónde está esa vivienda que me estás diciendo? Vamos a ver. Es que... A ver cómo te lo explico. No. Sí, mira, si no te más explicación, tú dime dónde está esa vivienda que estás reparando. Pero oye, déjate explicar. Pero muchacho, es que tú tienes que hablar, yo no. Pero hablaremos los dos, te lo voy a explicar. Pero dímelo. Vamos, venga, a ver una cosa. Ha ido Cárdenas esta mañana a quitar la caldera. Muy bien. Vale. Ha ido MJ a montar los azulejos. MJ, la operativa, la de los azulejos. Sí, vale. Otra cosa. ¿Ha llegado Roberto esta mañana? Es que me calientas. Es que me estás calentando hasta los cojones eres tú. Dios. ¿Me entiendes? Ha llegado Roberto porque tienen que pintar la escalera. Pero tú dime dónde estás viviendo, mi casa. Y ha llegado Nacho con la moto. Pero bueno, si yo te estoy diciendo que en el barrio El Pilar no tengo ninguna vivienda. ¿Cómo no vas a tener el barrio del Pilar? Que me estás descontrolando ya. Oye, ¿estás ahí? Oye. Dime. Oye, escucha un momentito. Es que se cuelga el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Vamos entonces, montamos entonces los andamios o no? Pero vamos a ver, te lo explico otra vez. Explícamelo, venga. Porque es vamos que... a ver si nos concienciamos un poco. A ver. Mira, ¿dónde está esa vivienda que me está diciendo de los andamios, ni de la obra ni de la caldera? Tú explícame dónde está esa obra. Ya. Dímelo, ¿dónde está? Estamos en el barrio del Pilar, donde Carmen. Mira, escucha, yo en el barrio del Pilar no tengo ninguna vivienda. Ya. ¿Vale? Sí, pero escúchame un poquito. ¿A ti cuando te llamó ayer Domingo García, el de Vale Music? Que no me ha llamado nadie más que tú ahora mismo. Pero escucha un momento. Pero escucha, que yo no tengo en el barrio El Pilar ninguna vivienda. Pero sí. Pero no te estoy explicando. Pero escúchame, déjame terminar. ¿Pero cómo te voy a dejar? Si te estoy diciendo que en el barrio El Pilar yo no tengo ninguna vivienda. Joder. Pero vamos a ver una cosa. ¿No es donde tu cuñado tiene la panadería? Que no. Que yo no he recuperado, tengo una vivienda. Yo vivo aquí en el barrio San Pablo. Escúchame, me dijo Manuel Carrasco. Pero muchacho, no te estoy diciendo que en el barrio Pilar yo no tengo ninguna vivienda. Pero me ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que te lo diga? Pero déjame hablar. Pero qué, la mierda ya. Cada mañana